Importante, porque estamos, Fernando, a 2 días ya de terminar la legislatura y hay temas que han quedado pendientes. En cambio, otros, pues le metieron turbo, ¿no es cierto? Fueron decisiones express. El último minuto contigo, Fernando. ¿Qué tal, Marisol? Buenas noches. Así es. Dentro de 2 días acaba la presente legislatura. Estamos en semana de representación en el Congreso de la República y hay proyectos y decisiones que se han tomado de manera muy rápida, de forma express. Vamos con lo primero, que es una moción para destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Un debate que se ha pospuesto para marzo, cuando se vuelva a activar la legislatura. ¿Qué es lo que plantea esto? Bueno, remover a los 7 miembros de la JNJ por una presunta causa grave. Ojo que aquí se requieren 87 votos. Así es. Estamos hablando de una votación bastante alta, de un número bastante alto de votos de congresistas de la República para que finalmente esto pueda darse. ¿Quiénes están apoyando esta moción para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Tenemos, por ejemplo, a Renovación Popular. El congresista Jorge Montoya ha sido quien ha planteado esta remoción. Y lo que va a pasar ahora es que van a tratar, digamos, de conseguirse votos hasta esperar a marzo. Van a empezar a trabajar ese tema. La legislatura. Otro de los temas también, Marisol, amigos televidentes, que está pendiente y que se ha aprobado en la última semana del Parlamento, tiene que ver con las elecciones primarias. Hasta hace poco, las elecciones primarias se iban a dar. Esto se aprobó en el año 2019. Por la pandemia del COVID-19 no se pudo implementar en las últimas elecciones, pero lo que ha hecho ahora el Parlamento es eliminar elecciones primarias abiertas y simultáneas, las denominadas PASO, que buscaban, digamos, que la ciudadanía tenga mayor participación con las elecciones internas de los partidos para que podamos ir a elegir a los representantes del Parlamento, por ejemplo, los que postulan al Congreso de la República y los que postulan al gobierno central. Y finalmente, también se ha aprobado de forma express, de manera muy rápida, Marisol, un tema bastante polémico, y es que se ha puesto límite a la colaboración eficaz. La colaboración eficaz, que es un proceso mediante el cual una persona da información a la fiscalía a cambio de obtener beneficios. ¿Quiénes han sido, por ejemplo, aspirantes y ya son colaboradores eficaces? En su momento, Karelim López, en su momento, el ex asesor de Alejandro Toledo, Joseph Maiman, que han dado información importante para que la fiscalía pueda avanzar con sus casos. Claro, lo que ha hecho el Congreso de la República es poner un límite. Es decir, solo tendrán 8 meses las personas para poder aspirar a ser colaboradores eficaces. Este proyecto ya había sido aprobado en primera instancia, fue observado por el gobierno y ha retornado al Parlamento, donde finalmente fue aprobado la semana pasada por insistencia, pero hay una serie de especialistas que advierten que esto es un retroceso en la búsqueda de avanzar con las investigaciones, por ejemplo, de casos de corrupción. Marisol. Con esos tres temas fueron que avanzaron rápidamente en el Congreso de la República. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando Marcelo, por este último minuto y estos apuntes desde el Parlamento.